Un libro, una voz, presenta Los Hermanos Karamazov, un libro escrito por Fiodor Dostoyevsky. Narrado con la voz de Miguel Ibars. Libro 3: Los sensuales. 1. En la antecámara. Fyodor Pavlovich vivía bastante lejos del centro de la población, en una casa un tanto vieja, pero todavía sólida. El edificio estaba pintado de gris y cubierto con un tejado metálico de color rojo. Era espacioso y cómodo. Tenía planta baja entre suelo y numerosas escalerillas y rincones ocultos. Las ratas pululaban en él, pero Fiodor Pavlovich no sentía ninguna aversión hacia ellas. Gracias a las ratas, decía, las noches no son tan tediosas cuando uno está solo. Y es que tenía la costumbre de enviar a los domésticos a dormir en el pabellón, quedándose él encerrado en la casa. Este pabellón estaba en el patio y era vasto y sólido. Fiodor Pavlovich había hecho instalar la cocina en él, no le gustaba el olor a guisos. Así, tanto en verano como en invierno, había que transportar los platos de comida a través del patio. Era una casa construida para una gran familia. Habría podido albergar un número de dueños y servidores cinco veces superior al que a la sazón la habitaba. En la época de nuestro relato, el cuerpo del edificio principal estaba ocupado exclusivamente por Fiodor Pavlovich y su hijo Iván, y el pabellón por tres domésticos, el viejo Grigori, su mujer, Marta, y un criado joven, Smerdyakov. Hemos de hablar con cierto detenimiento de estos tres personajes. Ya conocemos a Grigori Vasilievich Kutuzov. Era un hombre de firmeza inflexible que marchaba hacia su fin con obstinada rectitud, con tal que ese fin le pareciera, aunque fuese por razones completamente ilógicas, un deber ineludible. Era un hombre incorruptible, en una palabra. Su mujer, aunque había vivido siempre ciegamente sometida a su voluntad, le atormentaba, desde la abolición de la esclavitud, con el empeño de dejar a Fiodor Pavlovich a irse a Moscú para abrir una modesta tienda, pues tenían sus ahorros. Grigori consideró con una resolución definitiva que su mujer estaba equivocada y que todas las mujeres pecaban entonces de deslealtad. No debían dejar a su amo de ningún modo, porque este era su deber. ¿Sabes lo que es el deber? preguntó a marta inaktievna lo sé grigori vasilievich lo que no comprendo es por qué tenemos el deber de permanecer aquí repuso firmemente marta inaktievna lo comprendas o no aquí nos quedamos por lo tanto que no se hable más del asunto y no se habló se quedaron y fiodor pavlovich les asignó un módico salario que les pagaba puntualmente grigori sabía que ejercía sobre su dueño una influencia incontestable Fyodor Pavlovich era un payaso astuto y obstinado, de carácter de hierro para algunas cosas, como él mismo decía, pero pusilánime en otras, lo cual le producía verdadero asombro. En ciertos casos necesitaba un freno y, por lo tanto, un hombre de confianza a su lado. Pues bien, Grigori era de una fidelidad incorruptible. En más de una ocasión, Fyodor Pavlovich había estado a punto de ser vapuleado, e incluso cruelmente. Y siempre había sido Grigori el que le había sacado del apuro, sin que nunca dejara de hacerle una serie de advertencias. Pero no eran los golpes lo que inquietaba a Fiodor Pavlovich. Había otras cosas más graves, más delicadas, más complicadas que, sin duda que él lo supiera la razón, le hacían desear tener una persona de confianza a su lado. Eran situaciones casi patológicas. Profundamente corrompido y lujurioso hasta la crueldad como un insecto pernicioso, Fiodor Pavlovich, en los momentos de embriaguez, experimentaba una angustia atroz. Entonces me parece que el alma me palpita en la garganta, decía a veces. En esos trances deseaba tener a su lado o cerca de él un hombre leal, enérgico, puro, que, aunque conociera su mala conducta y todos sus secretos, lo tolerase por devoción, sin hacerle reproches ni amenazarle con ningún castigo, en este mundo ni en el otro, y que le defendiese si era necesario. ¿Contra quién? ¿Contra un ente desconocido pero temible? Necesitaba a toda costa tener cerca a otro hombre, fiel desde hacía largo tiempo, al que poder llamar en aquellos momentos de angustia, aunque solo fuera para contemplar su rostro o cambiar con él algunas palabras, por insignificantes que fueran. Si le veía de buen humor, se sentía aliviado. En el caso contrario, su tristeza aumentaba. A veces, aunque muy pocas, Fyodor Pavlovich iba por las noches a despertar a Grigori para que fuera a sus habitaciones a hacerle compañía unos momentos. Cuando el criado llegaba, Fyodor Pavlovich le hablaba de cosas sin importancia y luego, entre risas y bromas, lo despedía. Entonces él se metía en la cama y se quedaba dormido con el sueño de los justos. Algo parecido ocurrió a la llegada de Aliocha. El joven lo veía todo y no censuraba nada. Es más, lejos de demostrar a su padre el menor desprecio, lo trataba con una afabilidad invariable y le daba continuas pruebas de sincero afecto. Esto pareció inaudito al viejo depravado y le traspasó el corazón. Al marcharse a Lioch al monasterio, Fyodor Pavlovich hubo de confesarse que había comprendido algo que hasta entonces no había querido comprender. Ya he dicho al principio de mi relato que Grigori había tomado ojeriza a Adelaida Ivanovna, la primera mujer de Fyodor Pavlovich y madre del primer hijo de este, Dimitri, y que, en cambio, había defendido a la segunda esposa, la endemoniada, Sofía Ivanovna, incluso frente a su dueño, y desde luego frente a cualquiera que osara pronunciar contra ella una sola palabra desconsiderada o malévola. Su simpatía por esta infeliz había llegado a ser algo sagrado, tanto que veinte años después no habría tolerado la menor alusión irónica a esta cuestión. Grigori era un hombre grave, frío y poco hablador, que sólo pronunciaba las palabras precisas y no se apartaba jamás del tono austero. A primera vista, uno no podía ver si quería o no a su esposa, aunque lo cierto era que amaba sinceramente a aquella bondadosa criatura y que ella lo sabía muy bien. Marta Ignatievna era tal vez más inteligente que su marido, por lo menos más juiciosa en las cuestiones de la vida. Sin embargo, se sometía a él ciegamente y lo respetaba sin reservas por su elevación moral. Hay que advertir que los esposos sólo cambiaban las palabras indispensables. El grave y majestuoso Grigori resolvía siempre sólo sus asuntos y sus preocupaciones, y Marta Ignatievna había comprendido que sus consejos lo importunarían. Marta Ignatievna notaba que su marido le agradecía su silencio y que veía en él una prueba de agudeza. Grigori no le había pegado a su esposa más que una vez y sin ninguna dureza. Durante el primer año de matrimonio de Adelaida Ivanovna y Fiodor Pavlovich, cuando estaban en el campo, las muchachas y las mujeres del lugar, que entonces eran todavía siervas, se reunieron en el patio de la casa de sus dueños para bailar y cantar. Se entonó la canción en esos prados, en esos bellos prados verdes y, de súbito, Marta Ignatievna, que entonces era joven, se colocó delante del coro y ejecutó la danza rusa, pero no como se bailaba allí, al estilo rústico, sino como la ejecutaba ella cuando servía en casa de los acaudalados Miusov en el teatro de la finca, donde un maestro de baile procedente de Moscú enseñaba a los que tenían que aparecer en el escenario. Grigori lo había visto todo y una hora después, de regreso en el pabellón, la sacudió un poco, cogiéndola por el pelo. A esto se redujo todo y nunca más volvió a pegarle. Por su parte, Marta Ignatievna se prometió no volver a danzar en su vida. Dios no les había dado hijos, es decir, les dio uno que murió a edad temprana. Grigori adoraba a los niños y no se avergonzaba de demostrarlo. Cuando Adelaida Ivanovna huyó, Grigori recogió a Dimitri, que entonces tenía tres años, y durante un año lo cuidó como una madre, encargándose incluso de lavarlo y de peinarlo. Años después tomó a su cuidado a Iván y a Alexei, lo que le valió un bofetón, como he referido ya. Su propio hijo solo le proporcionó la alegría de la espera durante el embarazo de Marta y la Igna Tierna. Apenas vio al recién nacido. Se sintió apenado y horrorizado, pues la criatura tenía seis dedos. Grigorie guardó silencio hasta el día del bautizo. Para no decir nada se fue al jardín, donde estuvo tres días cavando. Cuando llegó el momento del bautizo, algo había pasado por su imaginación. Entró en el pabellón donde se habían reunido el sacerdote, los invitados y Fyodor Pavlovich, que era el padrino, y manifestó que en modo alguno debía bautizarse al niño. Lo dijo en voz baja, lentamente y mirando al sacerdote con expresión estúpida. -¿Por qué? -preguntó el religioso entre asombrado y divertido. -¿Por qué es un dragón? -balbuceó Grigori como un dragón. Grigori estuvo unos momentos callado. La naturaleza ha sufrido una confusión, murmuró vagamente pero con acento firme para demostrar que no quería extenderse en explicaciones. Hubo risas y, naturalmente, el niño fue bautizado. Grigori oró con fervor junto a la pila bautismal, pero mantuvo su opinión acerca del recién nacido, aunque no se opuso a nada durante las dos semanas que vivió la enfermiza criatura. Él apenas la miró, afectaba no verla y estaba siempre fuera de la casa. Pero cuando el niño murió a consecuencia de una afta, él mismo lo colocó en el ataúd y lo contempló con profunda angustia. Luego, cuando la fosa volvió a quedar llena de tierra, se arrodilló y se inclinó hasta el suelo. Jamás volvió a hablar del difunto y Marta Ignatievna solo lo nombraba cuando su marido estaba ausente. La mujer observó que, tras la muerte del niño, Grigori se interesaba por las cosas divinas. Leía las argucias con frecuencia, solo y en silencio, después de ponerse sus grandes gafas de plata. Raras veces, en la cuaresma a lo sumo, leía en voz alta. Tenía predilección por el libro de Job. Se procuró una recopilación de las homilías y los sermones del Santo Padre Isaac el Sirio y los leyó obstinadamente durante varios años. No logró comprenderlos, pero seguramente por esta razón los admiraba más. Últimamente prestó oído a la doctrina de los Kleipstein y se informó a fondo sobre ella preguntando al vecindario. Le impresionó profundamente, pero no se decidió adoptar la nueva fe. Como es natural, todas estas lecturas piadosas aumentaban la gravedad de su fisonomía tal vez era un hombre inclinado al misticismo como hecho expresamente la llegada del mundo y la muerte de su hijo de seis dedos coincidieron con otro hecho sobremanera insólito e inesperado que dejó en él un recuerdo imborrable según su propia expresión la noche que siguió al entierro del niño marta ignatievna se despertó y creyó oír el llanto de un recién nacido tuvo miedo y despertó a su marido grigori prestó atención y dijo que más bien parecían gemidos de mujer se levantó y se vistió. Era una tibia noche de mayo, salió al pórtico y advirtió que los gemidos llegaban del jardín, pero por la noche el jardín estaba cerrado con llave por el lado del patio y solo se podía entrar en él por allí, ya que estaba rodeado por una alta y sólida empalizada. Grigori volvió a la casa, encendió una linterna, cogió la llave y, sin hacer caso del terror histérico de su mujer, seguro de que su hijo le llamaba, pasó en silencio al jardín. Una vez allí se dio cuenta de que los lamentos partían del invernadero que había no lejos de la entrada. Abrió la puerta y quedó atónito ante el espectáculo que se ofrecía a su vista. Una idiota del pueblo que vagaba por las calles y a la que todo el mundo conocía por el sobrenombre de Isabel Esmerdia Chachia, acababa de dar a luz en el invernadero y se moría al lado de su hijo. La mujer no dijo nada por la sencilla razón de que no sabía hablar. Pero todo esto requiere una explicación.